Bueno chicos, las noticias no terminan y aquí te presento algunos tanto cabellos como cascos y lentes que van a estar viniendo ya dentro del juego. También te presento algunas habilidades, ahí puedes poner pausa al video y puedes identificar algunas cosas que van a estar entrando ya al videojuego. De las que yo puedo analizar están algunas de las antiguas, de algunos iconos antiguos, tanto como es el de agacharse y el de saltar en paracaídas, pero veo también un proyectil de bala. Veo lo que es el botón automático. Aquí también te presento algunas poleras o suéter y camisas que van a estar viniendo y vienen los dos pases. También te presento aquí los atributos en español de la N94. Te presento también lo que es los cuatro aspectos que tendría la nueva mascota que estaría vendiendo a Free Fire. Pues bueno, aquí te estoy mostrando los cuatro aspectos en generales, pero ahorita vamos a ver bien los aspectos. Este sería el aspecto normal que tú vas a comprar cuando compres el personaje o la mascota. Esta sería la skin verde y aquí tenemos esta skin algo similar al pase trap con la calavera de huesos al lado. Aquí tenemos esta otra skin donde ya es un trocito de cacao con alas y un aro. Aquí te presento algún emote que va a estar teniendo esta fabulosa skin. Espero que de verdad no sí, me gusta. Está cutre, está muy cutre. Aquí te presento esto, que es una colaboración que hizo Garena con Ragnarok, cosa que bueno, aquí te voy a estar presentando lo que generalmente dijo Garena sobre ello, sobre la colaboración que va a estar haciendo con este juego, y en base a esto sacó el siguiente pase. Bueno, dice: hola queridos sobrevivientes de Garena Free Fire, se ha asociado con Ragnarok para atraer a algunos jugadores basados en contenido en el juego en la serie de MMO de larga duración. La colaboración no comenzará hasta el día 13 de marzo, por lo que este es un gran aviso. Estará cerca una mezcla de diferentes artículos cosméticos que los jugadores podrán comprar y obtener, ¿vale? En la siguiente mención nos dice: de forma gratuita a través de diferentes medios, algunas de estas nuevas prendas y accesorios permitirán que los jugadores puedan adornar a sus personajes con atuendos relacionados con Assassin's Creed Ornen, o sea, básicamente asociados al juego de Ragnarok. Bueno, pues en base a eso Garena hizo un pase, que este sería el pase de abril. Aquí te dejo lo que sería la pantalla de carga al momento en que ya este pase vaya a estar viniendo al juego. Pues aquí tenemos tanto la skin de hombre como la skin de mujer. Lo que es la presentación está brutal, de verdad, muy muy hermosa. Tenemos la copa free, supuestamente es esta otra modalidad de juego que estará viniendo. Pues aquí te presento todo el pase completo. Tenemos una skin de la WM, un paracaídas, tenemos esta playera, tenemos la skin de la mujer. Aquí te la muestro completamente un poquito mejor. Aquí puedes ver su perspectiva, cómo se va a estar viendo dentro del juego, su forma de ser, trae un micrófono, así que está hermoso. Bueno, siguiendo con esto, se viene lo que es una skin de la N60, el emote de te quiero, y se viene una tabla, pues aquí te la presento. Esta sería una tabla de las que estaría viniendo al juego. Aquí te presento lo que es la caja de muerte, pues aquí la puedes presenciar un poquito más clara. También te presento lo que es esta nueva patineta, que está muy hermosa, de verdad. Te presento también lo que es la mochila tanto normal como la del pase elite, que está hermosa. Te presento la skin del hombre. Bueno, eso sería todo lo que estaría viniendo, además de la skin del hombre, que aquí te la muestro, y lo que es la caja de loot que va a estar siendo modificada. De verdad espero que te haya gustado este video. La información aún seguirá, si hay más información nueva yo te la estaré trayendo al juego, así que como te digo, no olvides compartir, suscribirte, comentar y dejar tu poderosísimo like. Chao.